Thank you.
Virgen Perpetuo Socorro. Acá tenemos una linda imagen, linda, preciosa, de nuestra Madre la Virgen María. Y vamos a encomendarnos en esta Santa Misa por sus mayordomos o mayordomas, Diana Nivín Barreto y Sofía Puntillo Nivín, para que Dios Todopoderoso les bendiga y les fortalezca en la fe. Y vamos a encomendarnos también en esta Santa Misa, de manera especial también por nuestros hermanos, que ya descansan en la paz del Señor: Teodosio Nivín Barreto, Ricardo Nivín Barreto, David Nivín Barreto, Cristina Nivín Barreto y Juan Carlos Guerrero Nivín, que ya descansan en la paz del Señor. Salve, salve, canta María. Que más poras que tú, lo dio en el cielo una voz repetía. Más que tú, solo Dios, con torres desde lo que te inunda. Los arcángeles de santos pies, las estrellas tu frente circunda. Hasta Dios complacido te dé, salve, salve, cantaba María.
que más puras que tú, solo Dios. En el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Nos ponemos en la presencia de Dios, pues ponemos nuestros pecados, nuestras miserias, y cada uno reflexione en sus pecados, porque cada uno a veces le fallamos al Señor. Hoy que celebramos en honor a la Virgen María, con esta advocación tan linda, tan hermosa, perpetuo socorro, porque nuestra Madre nos socorre de todos los males, de todos los peligros, hasta nos socorre de los enemigos. Eso ténganlo por seguro, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a la Virgen, hasta tus enemigos no te van a derrotar, porque la Virgen te va a proteger, porque la Virgen te va a amparar. Por eso hoy, de manera especial, ponemos a los pies de Jesús y a los pies de nuestra Madre nuestros pecados, nuestras miserias. Que cada uno reflexione, que cada uno reflexione en su pecado, no en el pecado de los demás. Porque a veces es fácil, ¿no? A veces fácil. A él, o ella, o él, ¿no? Cometió, pero yo, hasta teniendo pecados de 4, 5, 10 metros, ¿no? Hasta lleno de cochinadas, pero al final juzgo al prójimo. Hoy nos toca a nosotros. Yo también, como cura, tengo que verme a mí mismo, porque también tengo mis cochinadas, tengo mis pecados. Y tengo que ponerlo al servicio, a la gracia, para que Dios me perdone también, ¿no? Lo más importante, como dice la Biblia, solamente nos toca orar por el prójimo. Dios no te, a ti no te toca juzgar, ni la vida, ni la muerte. Solamente nos toca así pedir. Si tú lo ves a un hermano, a una hermana en pecado, ¿qué tienes que hacer? En vez de escandalizarte, en vez de chismosear, en vez de decir su pecado de ese hermano o de esa hermana, ¿qué tienes que hacer? Señor, perdónale el pecado de esta prójima, porque ser por su debilidad ha cometido. Yo también me siento débil. Puede ser que por su debilidad ha cometido, ¿no? Porque dice el que ha cometido un pecado, sabe la debilidad, y uno va a comprender mucho mejor al hermano o la hermana. También yo, como varón o como mujer, cometí esto, pobrecita, también habrá cometido, ¿no? Ese es el buen cristiano. En cambio, el que no es cristiano, el que solamente lleva el espíritu del demonio, simplemente va a juzgar, simplemente va a decir, oh, ¿no? Por eso hoy, pues en este día tan lindo, tan hermoso, de la Virgencita de Perpetuo Socorro, a mí mucho me encanta esta devoción. Por eso cada misa que vengo aquí siempre digo, perpetuo socorro, porque yo siento que la Virgen me protege, porque yo siento que la Virgen me ampara, y siento que la Virgen va conmigo en mi día, ¿no? Por eso hoy renovemos nuestro compromiso. Ustedes que son mayordomos, pídanle de corazón. Y si ustedes, esa fe, esa devoción, Dios protege, queridos hermanos. Dios ampara y Dios siempre camina con nosotros. Y juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad,
Señor, ten piedad, soy pecador. Piedad y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Oremos, oh Dios Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a Santa María con la advocación del perpetuo socorro, cuya y concédenos por su mediación amorosa, que la iglesia cada día más fecunda se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a toda la iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Tomen asiento y vamos a escuchar la palabra del Señor. Es eterna, en ella esperaré, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Se ponen de pie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús exclamó: Padre, ha llegado de que sea glorificado el Hijo del Hombre, que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú lo has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que confiaste. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he conservado y he coronado la obra y he culminado que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifica acerca de ti con la gloria que junto a ti yo tenía antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste en medio del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, nos sean perdonados nuestros pecados. Amén. Puedan tomar asiento. Queridas mayordomas, Diana Nivín Barreto y Sofía Puntillo Nivín, que hoy con mucho cariño y alegría ofrecen este santo sacrificio en honor a la Virgen Perpetuo Socorro. Y queridos hermanos y hermanas todos, hoy pues comprender la virginidad de María. Por eso hoy como católicos debemos defender la virginidad de María. Y nos dicen las Santas Escrituras que María fue virgen antes, en y después del parto. Cuando en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38, nos dice que el Espíritu Santo iba a venir a poder también anunciar. Por eso cuando el ángel Gabriel llegó a esta tierra, pues María estaba haciendo sus cosas domésticas como cualquiera de las mujeres. María, ¿de dónde era? ¿Cuál era su pueblo? A ver, pregunto, ¿de dónde era María? ¿De Acopampa? No creo. ¿De dónde era María?
La Virgen María, ¿de dónde era? De acá, de más abajo de, del colegio. ¿De dónde era? A ver, ¿de dónde era? Si no sabemos, por gusto estamos teniendo ese cariño a la Virgen, ¿no? ¿De dónde era? De Cachacancha, por arriba, no creo. ¿Era de Nazaret, ¿no? Claro, ustedes dirán, padre, pero nadie me ha presentado ese pueblo, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Nazaret, un pueblo pequeño, de pobres, igual como acá o en otros lugares, ¿no? De gente sencilla, de gente muy humilde. ¿Y María en qué se dedicaba? ¿O comía flores nomás? ¿María se alimentaba o no? También. ¿María se vestía? También, ¿no? ¿María lloraba? Muy bien, como cualquiera de las mujeres, ¿no? ¿Y María en qué se dedicaba? ¿Era ociosita ahí? Campesina. Campesina, muy bien. Era un lugar de pastores, porque ese lugar de Nazaret, todos criaban sus ovejitas, ¿no? Y María también se dedicaba a criar ovejas. Y dice, cada cierto tiempo cortaba lana de sus ovejas y tenía que apachir en su, ¿no? Y tenía que caminar desde Nazaret, en ese lugar, toda la región de la Palestina, solamente eran dos pueblos comerciales, no había más, ¿no? Era el lago de Galilea, porque había cantidad de peces, era un lugar muy comercial, porque sacaban peces y tenían que vender, otros estaban ahí pistando los pescaditos y estaban siendo secar para llevar a la parte más alta, ¿no? ¿No? Entonces, el otro pueblo era Jerusalén, porque de Nazaret a Jerusalén costaba, distaba más de 400 kilómetros, ¿no? Venir como de Huacho aquí, ¿no? Caminando. Y antes, claro, iban también a Paramonga caminando, ¿no? Y ustedes también, ustedes los mayores, se recuerdan. Ahora todavía hay hasta autos, ¿no? Hasta mototaxis pueden subir acá, pero en sus tiempos mayores no había, ¿no? Tenían que ir con su burrito, ¿no? Tenían que amarrar por el puente de Calicanto el burro, ¿no? Pobrecito, tenía que aguantar hasta toda la mañana el burrito, ¿no? Y tienen que cargar, sudando, ¿no? Esas vidas que han pasado los mayores, los papás, las mamás. Pero ahora hasta fácilmente, hasta ociosos, estamos hasta como niños bonitos, niñas bonitas, venimos con el auto, ¿no? Pero antes venían todos sudando, ¿no? Imagínense subir desde Huaraz en estas horas en pleno calor, ¿no? Tienen que volver con, ¿no? Igual también María, apachindo en ese tiempo, no había, ¿no? En cambio ahora cuando tú vas a Jerusalén, ¿no? Los que han ido al aeropuerto más grande de Tel Aviv, ¿no? Que aterriza al mismo tiempo, ¿cuántos aviones? Bueno, siquiera sin aviones al mismo tiempo aterrizan en ese aeropuerto de Tel Aviv, ¿no? Tu santo, amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Perpetuo Socorro! ¡Viva! Un fuerte aplauso le ofrecemos a la Virgen Perpetuo Socorro que hoy celebramos en este día tan lindo que hemos. Se ponen de pie, vamos a encomendarnos en esta santa misa en honor a la Virgen Perpetuo Socorro. Por sus mayordomas Diana Nivín Barreto y Sofía Puntillo Nivín, que el Señor Todopoderoso les santifique, que la Virgencita, que esta mamita linda, a usted, mamá y hija, ¿no? Entonces les proteja de todos los peligros, de todos los males, y siempre pídanle a la Virgencita, y si ustedes lo piden, Virgencita les va a proteger, les va, siempre les va a acompañar. Roguemos al Señor. Y pedimos también por estos hermanos nuestros que ya descansan en la paz del Señor, por nuestro hermano Teodosio Nivín Barreto, Ricardo Nivín Barreto, David Nivín Barreto, Cristina Nivín Barreto y Juan Carlos Guerrero Nivín, que ya descansan en la paz del Señor, para que a través de esta santa misa Dios bendiga y santifique sus cuerpos y sus almas. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia y bondad, te queremos ofrecer estas humildes peticiones en esta tarde. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y pasamos a la segunda parte de nuestra celebración de la Santa. María, tú eres mi madre.
Madre María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo María, cuyo nombre es música más suave que el cántico del ave y que del agua el sol. Tu nombre sea fuerte, dovele el alma mía y halle la alegría mi pobre corazón. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy. Órate, hermanos, para que ese sacrificio de este pan, de este vino, que es mío, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación, que nos inflame el amor de la Virgen María con la vocación de la Virgen Perpetuo Socorro, Madre de la Iglesia, y nos asocie cada día más de ella al reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, se ponen de pie. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él, con su misericordia, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a entonar con las palmas el santo. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos libera. Porque mi Dios es santo y la tierra lleno su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra lleno su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Por el cubunajo con crico yanqui que tantam que vino, Dios de Zigpacahuacuerbumman y Aguarnilman, Calamora tigra cara monja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique esos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ya payan signirishun, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo. A través de tu cuerpo, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras miserias. Y, Señor, acoge y santifique nuestro cuerpo, nuestra alma. Gracias, Señor. Amén.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, y amo y te adoro sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Derramaste tu sangre, Señor, en la cruz. Moriste en la cruz, Señor, como un delincuente por nosotros, por mí y por toda la gente, Señor. Cuando derramaste tu sangre en la cruz, Señor, seguramente estaba tu madre. Y como madre, seguramente cuánto lloraba al ver a ti, Señor, que derramabas tu sangre. Y tú desde la cruz nos diste tu madre como nuestra madre. Y dice, estaba debajo de la cruz, dice, estaba María. María, la Virgen María, María Magdalena, María la esposa de Cleofás, el discípulo querido, el apóstol Juan. Y cuando tú le miraste, le dijiste: Señor, ahí tienes a tu madre. Y viéndolo a su mamá, le dijo: ahí tienes a tu hijo. Y dice, el hijo desde aquella hora la recibió a su casa. Gracias, Señor, por ofrecernos a esta mamita linda, la Virgen Perpetuo Socorro. Gracias, Señor. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre Francisco, y con nuestro obispo José Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, y dígnate bendecir, Señor, a tus hijas, Diana Nibín Barreto, y Sofía Puntillo Nibín, que te ofrecen, Señor, este santo sacrificio en honor a tu madre, la Virgen Perpetuo Socorro. Y dígnate a bendecirles, santificarles y protegerles, Señor. Y también recuerda, Señor, a tus hijos, Eudocio Nibín Barreto, Ricardo Nibín Barreto, David Nibín Barreto, Cristina Nibín Barreto, Juan Carlos Guerrero Nibín, a quienes llamaste, Señor, de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido y a la muerte de Jesucristo, compartan también, Señor, contigo la gloria de la resurrección. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Virgen Perpetuo Socorro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cada día para maquillan chikta maestarishun, Jesucristo, chunki, chunka ishke, katekninta yachetzerkan, itzenom yachetzerkan resakita. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos nuestros males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paso os dejo, mi paso os doy. No mires, Señor, mi pecado, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y como hermanos, como familia, pueden darse un abrazo de paz. Oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo perdone todos nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Tomen asiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Se ponen de pie. Oremos, confirmados, confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, de manera especial en este día que celebramos a nuestra Madre, la Virgen de Perpetuo Socorro. A través de ella, Señor, protégenos de todos los peligros, de todos los males. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado nuestra celebración de la Santa Misa. Podemos ir con Dios. Adiós. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva Virgen Perpetuo Socorro! ¡Viva! Ofrecemos unas palmas, a ver, palmas, unas palmas, a ver. Ahora los aplausos, ¿no? Los vamos a bendecir a los mayordomas y después vamos a ver algunos anuncios que nos han hecho pues acá llegar. A ver, pásenlos acá al centro, los mayordomas. Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas. Señor Dios Todopoderoso, dígnate bendecir esta agua que es puente de vida de salvación. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, dígnate bendecirles a estas mayordomas, mamá e hija, que el Señor Todopoderoso protégelos, santifícalos, Señor, y tu madre linda, Perpetuo Socorro, socórrelos, ampáralos de todos los peligros, de todos los males. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso por los mayordomos. Nos han dicho ahí los que han donado, vamos a padrina. Entonces acá tenemos un bonito equipo, aunque pequeño, pero suficiente para
nuestro templo, ¿no? Que nos han hecho llegar a ver qué familia es, o entre hermanos, a ver el hermano, qué familias nos han hecho llegar, nos han hecho la donación del equipo. Entonces un ratito, a ver, antes de la procesión, tomen asiento. Tardes con todos los presentes. Quiero dar a conocer, gracias al Padre por dar mi pase. Se hizo una pequeña colecta entre la población, gracias a ese apoyo. Ya pude comprar ese parlante para las misas que se va a desarrollar de la fecha en adelante acá en nuestro, en la iglesia de Atipayán. Nada más decirles gracias a todos. Yo sé que no es mucho el apoyo, ¿no? Pero la colaboración es importante y ahí está el parlante para toda la población. Les agradezco. Entonces, igual también, queridos hermanos, también nuestros templos deben tener poco a poco implementando, ¿no? Porque qué lindo sería que este templito pues tenga suficiente. Ahora tenemos el parlante. Ojalá que algún día podamos también hacer actividad para tener un altar tallado de madera, ¿no? Y también qué lindo sería que alguien, ¿no? Nos puede también donar el cáliz, ¿no? Qué lindo sería que esta capilla tenga también todos los implementos del sacerdote, ¿no? A veces cuánto gastamos en las chelas, ¿no? Cuánto, a veces un, claro, el casulla, pues esta alba, ¿no? Pueden encontrar en las monjitas de la librería de la parroquia Belén, al lado del hospital, ahí venden casullas, ahí venden también albas, esto se llama alba, ¿no? Esto se llama casulla, esto se llama estola, ¿no? Y esto se llama cíngulo, ¿no? El sacerdote, ¿no? Entonces no cuesta mucho, claro, la casulla un poco cuesta, ¿no? De 1,000 soles, 1,500, hay de 2,000 soles, pero hay también casullas de 400, 300, 500, ¿no? A veces cuántas veces gastamos, igual también, ¿no? También qué lindo sería también comprar los cálices, ¿no? Cáliz, ¿no? Bañado en plata. Este, por ejemplo, este es, cuidado que me choré, ¿no? Este es de pura plata, ¿no? Esto cuesta, ¿no? Este de pura plata, porque para Dios no hay que celebrar pues en latas, ¿no? Porque ahora también hay tipo cafeteras, tipo cáliz, aparece en el mercado, puedes encontrar de aluminio, ¿no? Pero ese es aluminio, pues, ¿no? Para Dios, esto es todo plata, ¿no? Esto es plata, ¿no? Todo es plata. Y cuesta. En vez de gastar en vicios, pues yo gasto en cálices, ¿no? Entonces, porque para Dios hay que dar lo mejor, ¿no? Entonces, qué lindo sería también comprarse, también en la librería hay cálices que cuestan también 1,000 soles, 500 soles. Claro, hay cálices también más grandes que cuestan 4,000, 5,000, ¿no? Pero también para Dios, ¿no? Entonces, también los manteles, ¿no? Uno nomás tenemos, creo, ¿no? Habrá varios manteles. Porque cada vez que vengo siempre esto nomás veo, ¿no? La otra vez que voy a romper ya para que compren, ¿no? No, también hay que darlo para Dios, ¿no? No, en eso sí yo como sacerdote, yo también soy hijo de pobres, de campesinos, ¿no? Pero a mí me han enseñado, siquiera pobres, pero limpios, ¿no? Y a lo menos mucho mejor nuestro templo, ¿no? Que aquí sería lindo, que lo tienen muy lindo ahora ya, las luces también ya, porque a veces hemos estado en oscuridad, ¿no? Entonces, ahí bonito, ¿no? Con su alfombrita, así tiene que ser nuestros templitos, limpio, decente, ¿no? Aunque humildes, pobres, pero decentes, ¿no? Cómprense también unos candelabros, ¿no? En la librería venden también candelabros de vidrio, ¿no? Compré bonito, ¿no? Entonces ese es el regalo, ¿no? ¿No? En muchos templos ya estoy implementando y a la gente también estoy diciendo otra vez que rompo, ¿no? Y así van a aprender poco a poco que nuestros templos es casa de Dios, ¿no? Por eso me agradezco
a todos ustedes, seguramente hasta un solcito, hasta 10 céntimos que han colaborado, pero aquí ya lo tenemos. Este es del templo, ¿no? Aquí nadie va a llevar, ni el cura va a llevar, no, no. Entonces cada uno en su templo, ¿no? Entonces, y aquí tenemos que también los que ya manejan el templo, ya deben también ya en el inventario, pues aquí, por ejemplo, este equipito es ya del templo, ¿no? Nada, no debe estar ni prestando, o préstame para mi cumpleaños, no, 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 ya no debe salir, ¿no? O préstame, se me malogró mi equipo, al que carga del templo, aquí tengo mi cumpleaños, mi hijito, ¿no? Préstame el equipo de la iglesia, no, no, no. Es templo de equipo de la, y aquí ni el cura puede estar, préstenme para llevarme a Cachacá, no, 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 no. Este ya es equipo del templo, debemos cuidar cada uno su lugar, eso sí, ¿no? Eso sí hay que, porque donan es para el templo. No es que donan para que se vaya a otra capilla, o no donan a la iglesia después para que las familias estén haciendo andar el equipo cumpleaños. No, no. Entonces, esto ya es de la y, ¿no? Entonces, eso sí que quede claro, ¿no? Pues nos alistamos para la procesión, sí. Las misas, ¿no? Entonces, aquí también, ¿cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas, no? O voluntariamente, ¿eh? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a bendecir este equipo y ya lo hemos hecho funcionar y vamos a bendecir también a las madres que lo han ofrecido con mucho cariño. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que por unción del ángel hemos conocido la encarnación de ti, Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor Dios Todopoderoso, dígnate bendecir este equipo de sonido, que todo el pueblo con la colaboración han colaborado y que ya es de nuestro templo, y también dígnate bendecir a las madrinas que con mucho cariño lo amadrinan este equipo. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso. Lo ofrecemos con el equipo. Ahora entonces, ahora procedemos a la procesión, ¿no? Vamos a comer. Thank you.
Thank you.